Me encuentro por acá en la tienda de Walmart para compartirle algunas ofertas que tenemos para esta semana. Tenemos varios productos que nos quedan gratis, algunos de ellos incluso con ganancia. Y para este video solo voy a estar utilizando cupones impresos, los van a conseguir en la página de coupons.com. Además voy a estar utilizando algunas aplicaciones de reembolso como iBota, Fetch Reward y ChopKicks. Las tres aplicaciones se las recomiendo y les recomiendo que los escaneen con mi código de referencia que se los voy a dejar acá en pantalla. Al igual en la descripción del video van a encontrar el link para descargarlo y allí automáticamente les debería aparecer mi código de referencia. Vamos entonces a comenzar con el video del día de hoy, no sin antes como siempre invitarlos a suscribirse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les alerte cada vez que yo suba un nuevo video. Voy a comenzar con estos atún, están por $1 algunos de ellos, yo me voy a llevar este de acá y voy a enviar mi recibo a la aplicación de iBota para recibir 25 centavos de reintegro. Después del reintegro nos vienen quedando por 75 centavos. Lo siguiente que voy a agarrar son estas limonadas, cuestan $2.58 y iBota nos está devolviendo 50 centavos por ellas. Después del reintegro nos quedan por $2.08. Tenemos buenísimo reintegro en la aplicación de ChopKicks para estas comidas de perro de Purina. Cuestan $5.67. Yo estoy agarrando estos original. Estos son de 3.5 libras. Vamos a agarrar uno de ellos y vamos a utilizar un cupón de $2. Que está disponible para imprimir en coupons.com. Califican las de 3 a 10 libras. Después del cupón pagamos $3.67, pero vamos a estar recibiendo 1000 kicks de la aplicación de ChopKicks. 1000 kicks equivale a $4. Así que después del cupón y del reintegro de la aplicación de ChopKicks nos vienen quedando gratis más una pequeñita ganancia. Si no tienen la aplicación de ChopKicks, descárguenla con mi código de referencia que se las voy a dejar acá en pantalla y el link directo para descargarla lo van a encontrar en la descripción de este video. Lo siguiente que voy a agarrar son estos Lysol de 35 cantidades, cuestan $2.48. Tenemos cupón de 50 centavos disponible para imprimir en coupons.com. Pagamos $1.98 después del cupón, pero recibimos 50 centavos de la aplicación de iBota. Así que nos vienen quedando en $1.48 cada uno. El reintegro es límite de 5. Yo voy a llevarme 4 de ellos porque aparte yo tengo un reintegro que estoy tratando de completar en la aplicación de Fetch Reward que me pide gastar $15 para que me den 3.000 puntos. 3.000 puntos equivale a $3. Ya yo tengo parte acumulado de una oferta que hice la semana pasada, así que me voy a llevar estos 4 para llegar a esos $15, completarlo y aparte recibir estos $3 también de esta aplicación. Por 4 de ellos a $2.48 vienen siendo $9.92. A mí solamente me faltan $7.18, así que con esto yo lo completo. Voy a utilizar 2 cupones de coupons.com porque el cupón es límite de 2 y para los otros 2 voy a redimir un reintegro que está en la aplicación de coupons.com. Recibiría de parte de la aplicación de iBota en total $2 porque recibo 50 centavos por cada uno de ellos. Así que después de los 2 cupones, de los reintegros de coupons.com, del reintegro de la aplicación de iBota y del reintegro de la aplicación de Fetch Reward, a mí me vienen quedando los 4 productos por $2.92 aproximadamente. Así que si tienen ese reintegro de Fetch Reward, aprovechen porque está casi a punto de expirar. Si no han acumulado nada, traten de hacerla en diferentes transacciones. Por ejemplo, yo había hecho una de la semana hace creo que 2 semanas y ya con esta las estoy completando. Revisen la fecha de vencimiento que tiene ese reintegro. Si no tienen las aplicaciones, acá en pantalla les dejo igual mis códigos de referencia de Fetch Reward y de la aplicación de iBota. Siguiente producto que me voy a llevar son estos PIC, son unos portaminas, cuestan $2.64. De los productos que están acá en mi tienda, fueron los más económicos que conseguí que calificaran para el reintegro de iBota, que tenemos que es de $1 en productos de PIC. Después de este reintegro me quedan por $1.64. Pueden verificar en sus tiendas si tienen algunos lapiceros, sé que están calificando que son un poquito más económicos, pero acá en mi tienda no los consigo. De los que conseguí, el más económico que califica es este de acá.
Siguiente producto que voy a agarrar son estas carpetas de Five Stars. Cuestan $1 cada una, me voy a llevar dos de ellas. Vamos a pagar $2, pero después vamos a enviar nuestro recibo a la aplicación de iBota, ya que hay un reintegro de $2 cuando compramos dos y esta sí califica. Así que después del reintegro de iBota nos vienen quedando gratis. El siguiente producto que me voy a llevar son estas Kotex, los protectores diarios. Cuestan $2.97 cada uno, nos vamos a llevar dos de ellos. Por los dos serían $5.94. Tenemos un cupón de $4 en la compra de dos que está disponible para imprimir en coupons.com. Pueden utilizar ya sea este o los que vinieron en los inserts de este fin de semana del 2 de enero. Después del cupón pagamos $1.94, pero la aplicación de iBota tiene dos reintegros para estos productos que están calificando. Cada uno es límite de 5 y este específicamente me está calificando para los dos reintegros. Así que en total vamos a recibir $4 de la aplicación de iBota. Nos va a dar este reintegro dos veces y este reintegro dos veces. Después del cupón y de los reintegros de iBota, nos quedan gratis más una ganancia de $2.06. Así que es una excelente oferta para realizar. Uno, porque nos queda gratis y con ganancia. Y dos, porque estamos acumulando dos ofertas para el bono en caso de que ustedes estén tratando de completar alguno. Lo siguiente que voy a agarrar son estos productos de Durex, son los de tres cantidades, cuestan $2.78, vamos a agarrar dos de ellos y vamos a enviar nuestro recibo a la aplicación de iBota para recibir $3. La oferta es límite de dos, así que si quieren pueden agarrar dos de ellos, los dos les vienen quedando gratis. Si es que no consiguen los dos, pueden agarrar uno solo, igual les viene quedando gratis. El próximo producto que voy a estar agarrando, tenía semanas buscándolo y no lo conseguía, estos Clorox Wipes, los van a encontrar en la sección de viajero, cuestan 97 centavos. Vamos a agarrar dos de ellos, por dos de ellos es $1.94 y la aplicación de iBota nos está devolviendo $1.75. Así que después del reintegro de iBota nos quedan como por 19 centavos los dos productos. Siguiente producto que voy a agarrar son estos POIS, los protectores diarios. Me voy a llevar estos por $5.27, son los de 50 cantidades. Por las dos serían $10.54. Tenemos un cupón disponible para imprimir en coupons.com de $5 en la compra de dos y si califica para estos. Después del cupón vamos a estar pagando $5.54, pero la aplicación de iBota tiene un reintegro de $2 por cada uno, que es límite de 3. Así que como estamos comprando dos, vamos a estar recibiendo $4, quedándonos al final los dos productos $1.54 o como 77 centavos por cada uno. Siguiente producto que voy a agarrar son estas lociones de Nivea por $5.84. Tenemos un cupón de $2 que estuvo disponible para imprimir en coupons.com hace algunas semanas, no estoy segura si todavía está disponible. Voy a utilizar este cupón y después de él voy a pagar $3.84. La aplicación de iBota tiene reintegro para ellas de $2.50. Fíjense que está a punto de expirar, así que antes de hacer este reintegro verifiquen que todavía esté disponible. Después del cupón y del reintegro de la aplicación de iBota, nos viene quedando la loción en $1.34. Tengo por acá la compra que yo voy a estar realizando. Yo tengo un bono de la aplicación de iBota, pero me requiere 15 ofertas para que me den $3. No la voy a completar el día de hoy. Acá tengo solamente creo que 11 ofertas, incluyendo los Durex que están en la caja porque los tienen bajo llave acá en mi tienda y ellos lo colocan para que lo pidan en el momento del checkout. Incluyendo eso, acá tengo un total creo que de 11 ofertas, todavía me van a faltar algunas para completar el bono, pero hoy me vine con mi niña y bueno, ya está un poquito inquieta. Tal vez trate de completarlo mañana en otra tienda si puedo, pero les dejo por acá estas ofertas para que las puedan aprovechar, que son ofertas bastante buenas. Tenemos bastantes productos gratis y a muy bajo precio esta semana acá en la tienda de Walmart. Voy a pasar por la caja y al final, como siempre, les dejo saber si se aplicaron todos los cupones, porque a veces los cupones, aunque digan que funcionan,
para un producto específico cuando pasamos por la caja por algún motivo no escanea. Así que bueno, esperemos que todo salga bien. Yo les confirmo al final del video si todos mis cupones escanearon. Todos mis cupones son cupones impresos, no estoy utilizando ningún cupón de los insert. Así que bueno, si tienes acceso a una impresora, es una compra que ustedes pudieran hacer también. Nos vemos entonces en un momento con el detalle de la factura. Paso a mostrarles mi factura. Hubo solamente un cupón que no escaneó y fue el de la comida para perritos. Pero afortunadamente en coupons.com hay reintegro para ese producto. Así que igual me lo traje y lo que hice fue que envié mi recibo a coupons.com para recibir esos $2 correspondientes a ese cupón que no utilicé. El resto de la compra salió bastante bien. El otro detalle fue que las carpetas, en la tienda cuando las agarré estaban, parece que eran las últimas que quedaban y no estaban marcadas. Las escaneé y el precio que me estaba dando era $1 en la aplicación, pero en realidad estaban a $1.48. Entonces, bueno, me salió un poquito más de lo que yo tenía estimado. Revisen el precio en su tienda porque en algunas tiendas creo que están más económicas. A mí me estaba marcando un precio de $1, sin embargo, cuando pasé por la caja estaban a $1.48. Fueron los únicos dos detalles con la transacción. Acá les voy a mostrar toda la factura para que puedan ver todos los productos con todos los cupones que aplicaron. Después de todos los cupones, pagué $44.30. De la aplicación de iBota recibí en total $24. Aquí les muestro todos los reintegros. Todos los recibí, no tuve inconvenientes con ninguno, afortunadamente. De la aplicación de FreshReward, recibí los 3.000 puntos de los Lysol, más adicionalmente unos puntos adicionales por las toallas femeninas. En total recibí $3.20. Ya me aprobaron el recibo de ChopKicks. Fueron 1.000 kicks que recibí, esto equivale a $4. Y de coupons.com tengo pendiente en total $3. $2 por la harina, la comida de los perritos, y $1 por los Lysol. En total, entre todas las recompensas de todas las aplicaciones, incluyendo coupons.com, recibí un total de $34.20 y les recuerdo que pagué $44.30, así que toda mi compra me vino quedando en $10, que es un precio muy bueno para los productos. Tal vez me hubiese quedado mejor si hubiese completado el bono, pero voy a tratar de completarlo el día de mañana. Igual acá tienen unas ofertas buenísimas que pueden realizar esta semana allí en la tienda de Walmart. Recuerden suscribirse al canal, recuerden darle like a este video y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que tengan un feliz día.